En 1993 se lanzó The Legend of Zelda: Link's Awakening para el Game Boy original. Este título fue uno de los que demostró que los juegos para portátiles también podían estar al nivel de los de las consolas caseras. Como es costumbre de Nintendo, en esta ocasión, 26 años después, toca nuestras fibras gamers al lanzar un remake de Link's Awakening para Nintendo Switch, aprovechando el poder de la consola actual para ofrecer visuales muy bonitos y recordarnos por qué es uno de los Zeldas más apreciados de la franquicia. Link's Awakening sucede después de los eventos de The Legend of Zelda: A Link to the Past. Link se encuentra navegando por el océano en busca de nuevas aventuras hasta que una tormenta destruye su bote y naufraga en la isla Koholint. Tras ser rescatado, se entera que para regresar a su casa deberá despertar al Windfish, quien es el guardián de la isla, y para lograrlo, deberá viajar a través de muchas regiones y calabozos para encontrar 8 instrumentos que se necesitan para tal tarea. A diferencia del juego original, The Legend of Zelda: Link's Awakening, permite elegir entre el modo normal y el Hero Mode que debutó con The Legend of Zelda: The Wind Waker HD. El Hero Mode es un modo de juego en el que los enemigos son más peligrosos y en el que la única manera de recuperar corazones de vida es tomando pociones, encontrando fuentes de hadas o recolectando piezas de corazón. En este remake, y a diferencia del juego original de Game Boy, puede notarse que tenemos un campo de visión completo, una gran ayuda en lugar de las pantallas corredizas, que nos da una sensación de libertad a la vez que nos permite ver hacia dónde ir y dónde se encuentran los ítems de los cuartos contiguos. Esto no es en todos lados. En los calabozos seguiremos con las pantallas corredizas como en el juego original. Otro elemento del que podemos hacer uso es el de la colocación de stickers en puntos de interés para marcar ítems y recordar su posición a medida que progresamos en la historia. Las limitantes tecnológicas de la época solo permitían al Link de 1993 moverse en 4 direcciones. En esta ocasión, Link puede moverse hasta en 8 direcciones. Los calabozos han sido ligeramente rediseñados. Tenemos más coleccionables y nuevos objetos diseñados para aprovechar el Item Management que ha sido mejorado para esta entrega. Este Item Management permite que asignemos ítems a ciertos botones para poder ejecutar acciones encadenadas más fácilmente. Muchas gracias, Nintendo. Antes teníamos que hacer magia con los 2 botones del Game Boy, el Start y el Select. Así, The Legend of Zelda: Link's Awakening se siente más dinámico, más actual, a pesar de tratarse de un remake de un videojuego de hace más de 25 años. Este remake trae consigo una modalidad llamada Chamber Dungeons, que permite crear calabozos, pero a diferencia de lo que podrías pensar, está limitado a completar una serie de desafíos. El aspecto visual de este juego da la sensación de que estamos controlando a juguetes de plástico. Tiernos, lindos, agradables, bonitos. Algo que va de la mano con el aspecto que ha estado manejando Nintendo desde hace varios años, como Paper Mario, Yoshi's con cartón o incluso juegos más recientes de Kirby con estambre. La música y el diseño de audio son aspectos que Nintendo ha cuidado hasta el detalle más mínimo, con música totalmente nueva, pero que en ciertos puntos recuerda aún los tonos del juego original. Pon atención cuando cortas el pasto. El frame rate es un punto negativo. Este problema no se ha resuelto incluso en la actualización versión 1.0.1, que es la más reciente al subir esta reseña. El juego sigue siendo muy corto, aún con la adición de los coleccionables, detalle que puede no agradar del todo para los que están acostumbrados a que un juego de Zelda suele ser largo. The Legend of Zelda: Link's Awakening es un título que, a pesar de tantos años desde su lanzamiento original, sigue siendo un juego interesante y entretenido. Ha sido beneficiado por unos visuales encantadores y animaciones tiernas, acompañado de una música que te hará recordar buenos momentos si jugaste la versión original y que será muy disfrutable si es la primera vez que juegas a este título. Soy E. Castillo y te agradezco por ver esta video reseña. Nos vemos pronto, Game Overs.